les traigo algo muy diferente a lo que solemos ver en este canal, ¿verdad? Porque por lo regular siempre tengo unos ánimos muy así de ¡wow, sí, vamos a pintar! Y les tengo que contar, amigos, que hace como un mes y medio entré, no sé, en una etapa de frustración, de un bloqueo creativo, no sé qué pasó. Y creo que fue muy interesante vivirlo porque es algo que ustedes me preguntan mucho, de cómo puedo salir de mi frustración o de un bloqueo creativo. Y mi consejo siempre era, ve películas, lee libros, ojéate unos libros ilustrados, chécate Pinterest, chécate que su Instagram, porque era algo que a mí me funcionaba. Y era algo que cuando yo veía el trabajo de los demás es como un nitro, ¿saben? Me da un nitro muy cañón el ver todo lo que crean los demás y es como, ¡sí, wow! Pero en esta ocasión no, amigos. En esta ocasión me pasó algo muy diferente. Que, por ejemplo, si yo veía a este hombre, muchache o lo que sea, dibujar un ojo y yo decía, ¡ay, voy a dibujar un ojo! Yo lo dibujaba y salió horrible, o yo sentía que salía horrible y yo, no. Entonces así me pasaba con todo lo que yo veía. La verdad sí fue muy frustrante porque incluso me cansé de ver Instagram, me cansé de ver Pinterest. Era como de, no, ya no puedo. Como que no me daba el nitro de siempre, ¿saben? Y era algo que sí me sacó mucho de onda porque, no sé, me sentía mal al ver como, bueno, no me sentía mal al ver, me sentía mal que cuando yo me sentaba y dibujaba no me salía nada. Entonces dije, esto es algo, pues no tan nuevo porque ya lo había sentido, pero hace un buen que no lo sentía de esta forma. Había tenido bloqueos, había tenido frustración y aplicaba siempre las que yo les decía y como que, ay, yo salía. Pero en esta vez no, así que traté de seguir mis propios consejos que yo les doy. Y pues uno era como ay, ve películas y no sé qué, ¿no? Así que empecé a dibujar a Kiki. Un error que hice al principio fue hacerlo con portaminas, porque empecé a borrar. Entonces siento que cuando está uno en esta frustración, en este bloqueo, ay, lo que vas a hacer más es borrar y borrar y borrar y borrar. Entonces dije, no, chica, esto no me está ayudando. También algo era que no llevaba una composición. O sea, solamente dibujé una Kiki, una cabeza de una Kiki ahí, un pez. ¿Por qué lo dibujé? No sé, ni siquiera me gustan los peces. Solo que vi una imagen de un pescado y dije, ay, mira, lo voy a dibujar. Otra cosa que me pasó fue que dije, a ver, si el portaminas no está funcionando, voy a agarrar unas plumitas de colores que me habían llegado y no las había utilizado. Y dije, es muy buen momento para sacar eso y pues tratar de hacer este ejercicio que yo siempre también les digo que hagan cuando están en esta etapa de su frustración, de su bloqueo, que se suelten la mano, ¿no? O sea, dibujen lo que quieran. De hecho, yo dije, voy a hacer una flor y después vi un barandal como tipo Art Nouveau y después hice una mezcolanza y no sé qué pasó. Pero pues se veía chistoso. Y otra cosa que me pasó es que, o sea, me sentía como desganada, algo triste, pero siento que yo siempre les he dicho que aprovechen ese tipo de sentimientos, porque al menos cuando yo me siento triste salen cosas muy bonitas. Bueno, salen cosas muy buenas. Pero en esta ocasión no, ¿saben? O sea, ni siquiera sentía algo como para dibujar padre. Y solo hice un fantasmita. Hice esta gomita, que era mi goma que estaba ahí al lado. Ustedes no la ven, pero yo sí la veía. Que es con la que estaba borrando, la del monte Fuji. Y creo que este ejercicio me ayudó un buen, porque conecté con algo que yo había dejado de hacer, que era hacer caritas a las cosas como tipo kawaii. Y dije, ay, esto está padre. Entonces quizás esto les pueda ayudar también a ustedes. Una, a no sentirse solos. O sea, que sepan que
Todos creo que en algún momento pasamos por esto de diferentes formas, porque como les comento, no me había tocado tan heavy. Otras cosas, bueno, supongo que no sé si me toque heavy o en algún futuro esté más heavy. Ay, no sé, amigos. Pero al menos en esta ocasión lo que yo les puedo comentar es de que creo que me sirvió mucho lo de las plumas, que me solté. O sea, fue como, a ver, vamos a hacer esto. Aquí que estaba haciendo el honguito, realmente no estaba pensando en la forma del hongo, así como, ay, ¿cómo es un hongo? Ay, que no sé qué. O sea, no, solo dije, ay, bueno, ya voy a hacer esto. Y creo que eso me ayudó un buen porque fue como quitarme tantas cosas de la cabeza, como de, ya, no le pienses tanto, solo hazlo. Aquí, como podrán ver, estaba haciendo estas hojas y también me funcionó porque, a pesar de que mis hojas están muy deformes, creo que sí me ayudó. Y siento que en esta ocasión era como, bueno, con este ejercicio, era como si yo solita me hubiera aventado una cuerda al pozo donde estaba y solita me iba sacando, mi otro yo me estaba sacando. Porque siento que este ejercicio sí me ayudó un buen. Ahorita que estoy grabando el audio, creo que ya estoy como en la final, como le dicen, de esta etapa. Como que ya es lo último, pero en ese momento donde yo estaba grabando el video, ay no amigos, no, en ese momento sí estaba como yo todavía más como muy frustrada, muy, ay, muy así, ni siquiera tengo una palabra para describir, pero no quería tampoco como echarme para el traste porque dije, no, es que eso me va a salir peor en el futuro. Entonces dije, mira, voy a tratar de hacerlo. Lo quise documentar porque era algo que no me pasaba tan a menudo y era algo que esta sensación rara. Así que, pues dije, voy a documentar, lo voy a compartir. Y si a alguien le hace ruido este sentimiento, si alguien se siente, pues identificado, pues ya sabrá que no es el único y que todos nos sentimos así y pues se pasa, lo bueno es que se pasa, cada quien tiene su tiempo, algunos duran más, algunos duran menos, pero pasa, pasa. Y siento que cuando uno se dedica a esto, a veces creo que es más difícil porque no es algo que digas, ay, pues no me dan ganas de dibujar, pues no lo voy a hacer. Pues en mi en mi yo se me olvidó la palabra lo que iba a decir. En mi caso, pues yo vivo de la ilustración, yo vivo de dibujar, de tatuar, y pues obviamente yo tenía que hacer trabajos. Y pues era así como de, ay, no inventes, tengo que hacer esto. Y hasta yo me sentía mal porque siento que no daba todo mi punch. A pesar de que cuando yo mostraba el trabajo era así como, ay, te quedó hermoso. Era como, ah, gracias, pero no me siento así. Aunque ya me siento un poco mejor. Pero aquí el punto, amigos, es de que si ustedes se llegan a sentir así, creo que hay respuestas. Hay formas en las que uno puede ir saliendo poco a poco y pues nada, que no están solos. Ya lo he repetido como muchas veces, pero siento que sí es necesario comentar esto porque no se comenta tan a menudo cuando uno se siente así y sobre todo pues que uno no le dan ganas de dibujar, amigos. Y luego me tocó una etapa en la que me enfermé, lo cual siento que eso ayudó un poco porque no toqué mi lápiz, bueno, mis cosas, como en una semana y media, que para mí eso ya es bastante. Entonces también fue como descansar y siento que eso es muy importante porque uno tiene que descansar, uno a veces está muy estresado, está muy ¡ah! Y es necesario descansar y siento que en esta ocasión sí me sirvió enfermarme y ya después llegar con más punch. Porque incluso esta última semana estamos haciendo como los planes casi casi como a finales de año donde vamos a estar en algunas convenciones
y vamos a surtir otra vez como en tienditas. Entonces eso como que me motivó más y dije, ay, sí, voy a dibujar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces poco a poco volvió este ánimo. Luego tengo unas colaboraciones ahí que me emociona mucho ya contarles y creo que les va a gustar mucho esa colaboración. Yo estoy muy emocionada. Y creo que eso ayudó bastante para volverme los ánimos y todo. Pero pues sí, yo quería comentarles. Quizás no les sirva en lo absoluto este video. Tal vez sí, no lo sé, amigos. Si no les sirve, está bien. Quizás solo hablé y cantinflé. Pero si les sirve, los abrazo. Los abrazo porque sé que muchos pasamos por esto y muchas veces hay gente, bueno, no es que no nos entiendan, es que tal vez hay personas que nosotros les comentamos esto y simplemente pues no saben, ¿no? No que no conecten, sino que pues no tienen esa experiencia. Tal vez amigos que no dibujan y pues ellos te puedan decir, ay, sí, pues échale ganas. No sé. Pero bueno, amigos, aquí tienen a su tía que los entiende, que los abraza y que muchas gracias por seguirme aquí viendo mis videos, apoyándome y haciendo todo. Yo los dejo con esta hoja en blanco al final, pero bueno, espero les haya ayudado en algo y ya me voy y espero verlos en el próximo video. Bye.